lugar en el que querríais estar. Estas paredes no me contendrán durante mucho tiempo. Aún así, si te hace sentir seguro, dejaré que te lo creas. De momento. Fue Harley la que me sacó de aquella celda en Bloodhaven. ¿Por qué no intentas arrestarla? Habéis tenido la oportunidad de marcharos y os habéis quedado. Tenéis mi palabra de que cuando esto acabe, tendréis una mención, pero ahora nos toca trabajar. Vamos, coge el teléfono, venga. Esta llamada está costando vidas, señor. No me haga perder el tiempo. ¿Rachel? ¡A la mierda! ¡Putos burócratas! Estamos solos. Nos encargamos, Jim. ¿Qué tenemos? Tenemos incidentes por toda la ciudad. Cash, un resumen. Bien, veremos. ¿Cariño? ¿Estás ahí? Primero, perdimos el contacto con los bomberos de la 17. Tenemos sus últimas coordenadas, mas es imposible sobrevivir fuera solo por mucho tiempo. Y luego está esto. Nos llegó un cadáver. No hubo tiempo para mirarlo mucho antes de la evacuación, pero los forenses estaban sorprendidos y asqueados. Además, varias personas han visto a Riddler rondando por la estación. Conociéndolo, no puede significar nada bueno. Mira, sé que estás ocupado, pero todo lo que hagas ayudará a salvar vidas. Está bien, Jim. Hay alguien trabajando en lo del espantapájaros. Veré qué puedo hacer. Bueno saberlo. Tengo un equipo registrando el sur y el oeste de Gotham. Iré con ellos cuando acabe aquí. Encontraremos a ese hijo de puta. Fernández, aquí Gordon, informa. Me ocuparé de eso luego. Mi prioridad es el espantapájaros. Vale. Cuando acabe. Buena suerte, Batman. Quiero que os unáis a Michaels y volváis con él por la ribera este. No te preocupes por Hiedra. Está encerrada en esa celda. ¿Qué hace la loca de las flores con el espantapájaros? ¿Está implicada? No tenemos tiempo. Id en parejas. No lo sé, pero lo presiento. No es momento de hacerse el héroe. Yo también, pero el médico me dio una crema y se curó en nada. ¿Qué hace la brigada de Rafferty? Otra pasada y lo dejamos ya. Prioridad 1. Nunca lo había visto tan de cerca. Estamos de tu parte, Batman. Todos. Bueno, puede que Owens, el del restaurante, quiera matarte, pero los demás, equipo Batman.
Sí, pobre desgraciado. Como descubra lo que hizo en el restaurante, no podrá perdonárselo jamás. Seguro que pierde la placa. Owens es un buen policía. El trabajo es su vida y no se merece esto. Los paramédicos dicen que no podemos hacer nada. Solo rezar. Pinta 8, 15 de octubre. Aún sin rastro del predicador. Ni registros ni nada. Algo me dice que no seguirá escondido por mucho tiempo. ¿Qué haces aquí, Ryder? Hey, ¿qué tal está mi justiciero favorito? Una noche chunga, ¿verdad? No deberías estar en la ciudad. ¿Tienes curiosidad por la cinta? Te llevarás tu parte del mérito si no me dejas al margen. ¿Qué me dices? No es seguro. Deberías haberte ido con la evacuación. ¿Y perderme la historia del año? No, del siglo. Pues claro, así podré volver a la cima. ¿Quid pro quo, Batman? ¿Qué sabes del espantapájaros? ¿Alguna pista? No te metas en líos. Lo intento, pero siempre me encuentran. Cinta 8, 15 de octubre. Aún sin... rastro del predicador. Ni registros ni nada. Algo me dice que no seguirá escondido por mucho tiempo. ¡Batman! ¿El espantapájaros te ha dado para el pelo? ¡Me rompiste la muñeca por nada! ¡Tenemos planes para ti, Batman! ¡También para tus amigos! ¡Hoy será la noche en la que por fin caiga el murciélago! Tío, nunca había visto nada igual. Hasta Gordon parece preocupado. Y eso que es un tipo duro. Hemos estado tranquilos mucho tiempo. Se han tomado lo suyo planificando esto. Lo único que decían las noticias era lo magnífica que era Gotham. Que ya no había crímenes. ¿Y qué hicimos todos? Nos relajamos. Teníamos que habernos dado cuenta. Gotham estaba peor que nunca. Batman, solo quería decirte que me alegro de que hayas vuelto. Batman, no nos va tan bien por aquí. Aunque no lo parezca, tenemos suerte. Sigo viendo ese coche acercándose, Batman. Era como ser un conejo y estar bajo los focos. Sí que han mejorado este trasto. Apoyo aéreo vio cómo se convertía en un tanque. Genial. ¡No te acerques! ¡Está aquí! ¡Atrás! Buenas tardes, señor Wayne. Espero que el coche esté a la altura de sus expectativas. Pues diría que va un poco lento, Lucius. Ya me imaginaba que diría algo así. Deme un momento y pondré en marcha la función del postquemador. Gracias, Lucius. Menos mal que estabas. ¿Quiere agradecérmelo, señor? Limítese a no salirse de la carretera. En breve tendré nuevas actualizaciones.
despojos de Gotham. Tengo un mensaje para vosotros. A los vándalos que se quedaron atrás para sacar el cadáver aún fresco de la ciudad. Divertidos. Estáis bajo mi protección. A los cobardes temblorosos tras los muros de la comisaría, de ninguna manera se os perdonará. A Batman. De hecho, ya he ganado. He vaciado tu ciudad con un vial de toxina y unas cuantas amenazas. Así de fácil he destruido la seguridad que proporcionabas. Y cuando amanezca, cuando Gotham yazca en ruinas y centre mi atención en el resto del mundo, el legado de Batman ya no valdrá de nada. Identidad confirmada. ¿Entraré en la Batcueva y trastearé con tus cosas? Has conseguido separar los componentes de la mezcla. Pero ahí no hay nada que rastrear. ¿Y si lo investigamos con otro enfoque? ¿Y si en vez de la toxina, nos centramos en su proceso de fabricación? ¿Cómo no lo he visto? La reacción emite una radiación única. Escanea la ciudad y busca la señal de energía. Nos revelará dónde fabrica su toxina el espantapájaros. Movilizar los satélites nos llevará unas horas. No tenemos tiempo. Usaré la antena de los estudios de cine. Hablé con mi padre. Detesto mentirle. Me matará si averigua que sigo aquí. Sigue culpándose por todo. Lo detendremos. Avísame cuando llegues a la antena y escanearé la ciudad en busca de ondas de radio. ¿Has sabido algo de Tim? O sea, ¿de Robin? Hay gente que puede ayudarte, Batman. Gente a la que has instruido. Jim, ya sabemos cómo encontrar la base de Crane. Menos mal. ¿Qué puedo hacer? Prepara a tus hombres. Cuando tengamos su ubicación, te lo haré saber. Vale.
especial. Dabas por muerto, Batman, ahogado bajo las aguas de Arca. Pero al igual que los viejos que se sumergen y olvidan, yo también he regresado. Generador está dañado. Tendré que darle energía a la antena directamente. Hola, señor Wayne. ¿En qué puedo ayudarle esta vez? ¿Se puede desplegar el cabestante? Funciona al 100%. A no ser que pretenda subir con su coche por la pared de un edificio, claro. Eso mismo pensaba yo. Le leo la mente, señor Wayne. La batalla está en camino. ¿Piensa subir el coche al tejado? Pensaré en algo. El cabrestante necesita un punto de anclaje. Una vez acoplado, eche marcha atrás. Y tenga cuidado con el coche, señor Wayne. Es único en su especie.
Circulan rumores por Arkham City. Creen que has cambiado, que lo mataste. Yo sé que no. Sé que hay líneas que incluso Batman tiene miedo de cruzar. La antena de radio tiene corriente. Bien, estoy conectada. Acabo de hablar con Robin. Deberías hacer lo mismo. Bruce, me necesitas. Encontraremos a Crane más rápido. Tu trabajo es más importante, Tim. Puede esperar una noche. Te ayudaré. Lo tengo bajo control. Vale. Oye, a ver si me llamas de vez en cuando. Somos compañeros. Sabes que solo intento ayudar. ¿Está lista la antena? Sí. Con una torre de microondas triangularemos la posición del espantapájaros. Hay una en Falcones y Pin en el Gautron. La he marcado en el mapa. Gracias, Oracle. Los hombres del espantapájaros vigilan la antena. Debo evaluar la amenaza y planear el ataque. ¿Para qué lo necesitamos? ¿Al rehén? Es nuestro comodín, por si aparece el murciélago. Sí, como si fuera a aparecer. El espantapájaros dijo que lo hará. En mi opinión, es un paranoico. Ese gas suyo le ha comido el tarro. Ya me gustaría verte diciéndoselo a la cara. ¿Estás de coña? Mira, cosa está mirando. Cinco soldados, todos armados. Si me descubren, matarán al rehén. Si consigo separarlos, será más fácil neutralizarlos. Muy bien, de munición, avisadme.
Avísame si os hace falta. Hay 3 soldados más dentro. Creen que estarán a salvo si no se separan. Lucius, hay 3 hombres armados y un rehén. Debo eliminarlos antes de que reaccionen. ¿Está listo? Láminas flexibles sobre una armadura de fluido MR. Se moverá más rápido. Golpeará más fuerte y asustará más. Envíamelo. Ya. Volando, señor Wayne. Bien, señor Wayne, déjeme que le explique. Las capas externa e interna del traje están hechas de una triple malla con baño de titanio. Lo que se encuentra entre ambas capas tiene su miga. El fluido MR de Wayne T se endurece como respuesta a los impactos. Este tipo de absorción de golpes le permitirá realizar contraataques más fuertes. Además, la armadura líquida es más flexible que las fibras que suele utilizar. Puede aprovechar la mayor maniobrabilidad para acabar con varios objetivos rápidamente. El traje también es compatible con el mecanismo de eyección electromagnética del Batmóvil. Saldrá disparado igual que una bala de cañón. Y por cierto, el nuevo lanzador de la pistola ancla lo levantará igual de deprisa. No tema, señor. El traje absorberá las G. ¿Qué tal le queda, señor Wayne? He activado los programas de entrenamiento con RA por si quiere calibrar el traje o hacer algunas pruebas. Tres pistoleros, un rehén. Toca poner a prueba el traje. ¿Qué leches ha sido eso? ¿Ha pedido refuerzos? ¿Qué está pasando? ¡Silencio! ¡Intenta hacernos salir! El traje nuevo es más ligero y manejable. Si me acerco sin que me detecten, puedo abalanzarme sobre ellos y derribar a los 3 en medio del caos antes de que sepan qué está pasando. ¡Socorro! Tío,
Decían que era rápido, pero nunca vi a nadie acabar con tres tipos armados así. ¡Increíble! Estás a salvo. Enviaré a alguien para recogerte. Gracias. Prométeme que quedarás con Crane. Hay que pararle los pies cuanto antes. Oráculo, he conectado con la torre de microondas. Perfecto. He realizado una llamada anónima a la policía. Irá uno para recoger al rehén. Vamos, conéctate. Me encanta el traje. Vale, las torres están operativas. Voy a por el espantapájaros. Necesito ambas antenas para detectar las frecuencias de microondas y de radio en Gotham. Si localizo ambas frecuencias en un mismo lugar, averiguaré dónde fabrica su toxina el espantapájaros. Las frecuencias de microondas y de radio indican que el espantapájaros fabrica su toxina en Ace Chemicals. Jim, la toxina sale de Ace Chemicals. Allí encontraremos a Crane. Imposible. He tenido un equipo allí desde el inicio de la evacuación, como me pediste. Crane ha debido de comprarlos. O algo peor. Estoy en la zona. Avisaré a mi gente e iremos para allá. Espera hasta que llegue yo, Jim. Estoy de camino. Hiedra y el espantapájaros se pelearon o algo así. Quizá haya soltado él el herbicida. Carcelarios, pero esto es mucho mejor. ¿Hay noticias de dentro? Ninguna.
Pensamos que el personal esencial aún sigue dentro, pero no contestan y el recinto está cerrado. Si están vivos, los encontraré. Quizás sepan algo de los planes del espantapájaros. ¡Qué narices! ¿Tuyo? Quédate aquí. Voy a ver qué pasa.